En medio de la ciudad rosada, como se le conoce a Medellín en Colombia, te puedes encontrar con unas gigantescas esculturas que te dan la bienvenida y te invitan a contemplarlas desde un arte innovador e ingenioso. Así se le conoce a la Plaza Botero, un museo al aire libre que muestra su perfección en 23 esculturas de Botero, rodeadas de palmeras que hacen perfecto juego con el azul del cielo y las ropas multicolores de los turistas. El autor es Fernando Botero, dibujante, pintor y escultor colombiano, reconocido por utilizar mucha voluntariedad en sus trabajos artísticos, que despierta la curiosidad y la atención, lo que te lleva a admirar una belleza monumental. Las 23 esculturas en la plaza fueron donadas por el artista Botero y representan cada una de ellas temas específicos. Figuran entonces maternidad, mujer con fruta, mujer con espejo, hombre caminante, mujer sentada, mujer reclinada. Después de mi turismo, ahora estoy yendo a hacer un retiro de yoga. Ahora somos super amigas. Pero Patricia ya conoce. Miren cómo estamos viajando. Super, super aventura. Estamos yendo a la finca de Fred, finca Bienestar. Les voy a dejar aquí dato para que nos sigan para hacer sus retiros de yoga. En el retiro tomamos puro, verduras y frutas, todo puro, sin contenidos que tienen cosas, productos animales, y aquí purificando nuestro cuerpo, después nuestra alma también. Es un retiro que te ofrece caminatas en la naturaleza, hay baños en el agua frío, helado, que es un reto, después practicas yoga, aquí te bañas con esta agua helada y pura, pura, no hay nadie, solamente pertenece a ti mismo, a tu grupo. Puedes encontrarlo con Fred, Fred Bush Yoga. Puedes encontrarlo en Instagram, también su finca Bienestar, que voy a dejar en la caja de descripción. Todos los contenidos sobre mis viajes, tips de viajes, contenidos, publicaciones sobre la vida saludable, pueden encontrarla en mi página de Instagram, cuenta de Instagram, y también ver y seguirme allí. Gracias de esta hora, gracias por suscribirse a mi canal, dar like a este video y mandar a tus amigos. Chao.